realmente ha sufrido un cambio espectacular en los últimos 10 años. Ha sido una evolución trascendental a llegar a ser una herramienta muy potente en recursos humanos y también de impacto social de las empresas. Y se ha ido evolucionando hacia un voluntariado más estratégico en el que aportamos valor y creamos valor a través de nuestros empleados. Algo que me ha impactado mucho, te diría, es la evolución del voluntariado más asistencialista a un voluntariado más focalizado en habilidades y en desarrollar las capacidades que los empleados pueden aportar a las entidades sociales. Principales diferencias es que ahora las entidades sociales y las empresas tienen canales y tienen formas en las que dialogar y en las que crear proyectos conjuntos. But more and more now, companies are giving their employees the opportunity to use their skills and their talent and their experience to help people in the local community. Proyectos basados en habilidades y proyectos ya transversales, globales y de alto impacto. Hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido de los voluntarios, hemos aprendido de las entidades sociales, hemos aprendido que lo importante son las personas, hemos aprendido también que tenemos que llevar a la sociedad lo que mejor sabemos hacer y lo que creemos que es más relevante, que es la tecnología. Que la clave de un modelo de voluntariado corporativo es tener una gestión profesional detrás que garantice el ciclo de gestión del voluntariado. That Spanish volunteers are among the most active and the most eager to go. That while those benefits do accrue to the companies and to the individuals, that there's most importantly a societal benefit. Creo que las nuevas tecnologías son el presente y serán seguramente el futuro, y hay que explorar todos los caminos para que el voluntariado siga siendo un elemento integrador y que contribuya al desarrollo de las sociedades. Crear programas de alto impacto, programas que puedan ayudar a esa transformación social y sobre todo que vayan reduciendo las brechas que se encuentran en diferentes países y en diferentes situaciones. Yo creo que el principal desafío es medir realmente, demostrar lo que el voluntariado corporativo genera. Pero necesitamos estudios, necesitamos análisis, necesitamos datos que refuercen este mensaje. Una de las palabras que más hemos hablado, ¿no?, es la colaboración. Y yo creo que es que cada entidad y cada agente se posicione de la manera más colaborativa posible para poder evolucionar en este sentido. Hoy es un gran ejemplo del éxito de la red voluntaria, ¿no? Creo que juntar en una misma sala a empresas, a entidades que estamos de alguna manera trabajando en lo mismo, que podemos compartir buenas prácticas, que podemos compartir retos, que podemos compartir recursos también en cuanto a ideas, en cuanto a innovación. Yo creo que aquí Voluntaria ha puesto una plataforma al servicio de las entidades muy valiosa. I think Spain has such a leadership role with corporate volunteering. Really many of the benchmarkable best practices are coming out of Spain. Latin America also, there is a very strong ethic of employee volunteering that we're seeing from companies that are both headquartered there or companies that are headquartered from around the world. Y buena parte de ese cambio se debe a voluntarios. El trabajo que se ha hecho profesional, se ha formado a muchos técnicos de ONGs y de empresas para que sean capaces de gestionar programas de forma estratégica. Hemos hecho investigaciones, hemos hecho congresos como este.